Lo que apreciamos al lado derecho del margen de la carretera central es el mercado de Atevitarte. Aquí los comerciantes han preferido dejar cerrados todos sus puestos. Desde las 3 de la mañana es un abuso, señor, que no nos quieran atender. Dice que la alcaldesa ha ido a buscar leche a la prefectura. Estamos desde ayer para la gente para que nos vendan azúcar. Nos han vendido 10 kilos por persona. Ahora dice que el arroz, ya estamos, miren, nos han puesto un sello. Estamos toditas con nuestro sello. Estamos cerrados por medidas de seguridad, porque el público está afuera. Están desde partida de temprano, está el público afuera. Largas y desordenadas colas se forman alrededor de la municipalidad de Atevitarte. Abandonamos a nuestros hijos, señor, por venir a buscar un kilo de azúcar, pero no nos despachan. Aquí en los alrededores de un mercado ubicado en San Martín de Porres, público se ha arremolinado. Hay problemas debido a que muchos comercios no han abierto sus puertas hoy. Se va a proceder a la venta de azúcar a precios anteriores, es decir, 25.000 intis el kilo. Es por eso que se puede apreciar una impresionante cola aquí en la zona de las Palmeras. Ha tenido que llegar efectivos de las Fuerzas Armadas a fin de garantizar la venta normal de el azúcar. Señor, ¿cuándo usted sabe la noche? Ayer, el día de las 10 de la mañana, señorita. La policía tiene que intervenir enérgicamente. ¿Por qué no va a hacer abrir? Hay leches, hay depósitos grandes que están ahí depositados de todo. Hay. ¿Por qué no va? Debe ir. Nosotros lo único que pedimos es que vaya a hacer abrir los mercados para comprar, aunque sea un cuartito, lo que sea, para cocinar. Hoy día, ¿qué vamos a darle de comer a nuestros hijos? El pueblo reacciona arrojando piedras al camión policial y a esta casa también. ¡Que abra ahí! ¡Ahí tienen los víveres! ¡Ahí que abra los víveres! ¡Ahí! Tres jóvenes fallecieron. Dos mientras hacían la cola para comprar azúcar y uno en un intento de saqueo. El 9 de agosto de 1990, al día siguiente del anuncio de Hurtado Miller, la ciudad estaba vacía, sin buses y con los negocios cerrados. Las madres se reunían para cocinar a leña. El querosene era un combustible de lujo. Que dejó al país en incertidumbre de no saber cuánto valdría su dinero en las próximas horas. Los precios se dispararon, la gasolina aumentó 30 veces su precio, así como los productos de la canasta familiar. El caos se desató en todo el país. Diversos saqueos e intentos de pillaje fueron perpetrados hoy en Villa El Salvador, dando lugar a un severo patrullaje por parte de la Policía General y de efectivos del Ejército por los vastos arenales. Al día siguiente la actividad comercial fue restringida. Algunos negocios como las tiendas de electrodomésticos de ropa cerraron por medidas de seguridad. Los restaurantes abrieron pero sin atención al público. Los puestos de los mercados no vieron la luz durante varios días. Como todo tratamiento de shock, al día siguiente no se sabía cómo fijar precios. Al día siguiente los salarios, la capacidad adquisitiva de la gente se derrumbó porque los salarios no subieron inmediatamente. Al día siguiente se soltaron los precios de muchos productos que estaban contenidos